Por lo tanto, definido el contexto de la zona, es lógico situar el garaje junto a la carretera de acceso, consiguiendo que éste actúe de igual manera entre un límite visual a una conexión entre una naturaleza pública a una más privada. Siendo así, y aumentando la privacidad, según nos introducimos en la parcela, consiguiendo así la explicación de tres bloques: un primero de acceso, otro segundo de servicio y otro tercero de vivienda, al que le damos más importancia en tamaño y condiciones. Una parcela con aproximadamente esta geometría. La ubicación y la carretera de acceso a la parcela. Está rodeada de vegetación característica de la zona. Es un gran pinar. Recordamos que es un valle que va cayendo de mayor cota a menor cota, teniendo al fondo el pueblo. Consiguiendo unas vistas desde la parcela, que lo dominan todo desde la situación. Por esta geometría de la parcela y los condicionantes que acabamos de ver, nos invita a que la vivienda se construya a lo largo de la parcela, disfrutando de todas las vistas y de alguna forma se podría delimitar de la única zona de acceso que tiene con el resto de gente, convirtiéndolo así en un
lugar privado e íntimo a la vez que salvaje y relacionado con el entorno, dominando la zona. Por lo tanto, podríamos usar la propia casa como muro de separación entre el interior y el exterior, con lo que podríamos definir una forma de este tipo.